contacto con la música lo tengo a los 9 años y medio, cuando salgo del colegio que quedaba muy cerca a donde están ahora las Torres de Bomboná, que en ese momento quedaba el liceo de la Universidad de Antioquia en toda esa manzana, y escucho un coro cantar. A mí eso me sacudió enormemente, hasta el momento que con solo recordarlo, miro ese momento que fue tan básico, porque empecé a oír una música celestial cantada por un pequeño coro que se acababa de conformar en Medellín y que se llamaba la Coral de Victoria. Cuando entro al coro, entro con el coro. Y ahí vi la necesidad de estudiar piano. Y estudié piano, pero en ese momento no había, los profesores que había en Medellín en el Bellas Artes, que era el único lugar donde se podía estudiar música, era para piano o para violín. El maestro Mazza era el profesor de violín y habían 3 profesores de piano que eran Luisa Manighetti, el maestro Mascheroni, Ana Fiora Grasellini de Santa María, y había otra italiana que ya no me acuerdo, Ana María Penella. Alberto Correa, director titular del Estudio Polifónico de Medellín, coro y orquesta. Yo me fui para el seminario en una búsqueda muy tremenda, en un momento muy difícil que tuve, porque de joven me metí de existencialista a leer todos esos libros de nadaísmo, de existencialismo, Gonzalo Arango, Nietzsche, todos estos, Miller, Franz Kafka, todos estos, y de muchachito joven me hizo una revoltura en la cabeza, me metí al seminario en búsqueda del Dios que había perdido y me encontré con la música en todo su esplendor, el gregoriano, todos estos signos, eso fue bellísimo. Fue un momento que no lo quiero olvidar nunca, ninguno de los días, a pesar de que me daba mucha dificultad, porque todos los días estaba más enamorado. Y las mujeres me hacían mucha falta, pero allí aprendí a dirigir. Y ahí aprendí a tocar el órgano, el chémbalo, el piano. Yo soy un músico genético, nato, que hizo medicina. Y amé la medicina, pero desde muy niño me di cuenta que tenía ese don. Es un don y he tratado de ser lo más consecuente con tener ese don y de multiplicarlo, porque le tengo mucho miedo a esas palabras de la escritura que dicen la parábola de los talentos: al que se le dan, se le van a pedir.